ti come sangue sopra. Lavorate, schiene pigre! ¿Pero qué demonios has bebido? Precio de noble para ropa de noble. La armadura de un emperador a precio de saldo. Está intentando controlar los recientes estallidos de violencia, pero no puede garantizar su seguridad. En la explanada que hay detrás de San Pablo, Fuori Lemura, los campeones recibirán grandiosos premios y el caballero más valiente conseguirá 4.000 escudos de oro, así como el oro. Condolencias a los ciudadanos ingleses por la pérdida de su En mi tienda solo vendo ropa a la última. Si sigue haciendo el idiota, acabará haciendo daño a alguien.
por mucho dolor que tengas, yo puedo... Créeme, te sentirás mucho mejor, amigo. Su oficio dentro de los límites de la ciudad, viendo que dejen de representar la popular historia del niño de Brescia. Ha puesto a varios sacerdotes. Del cielo, va a herir a alguien. Solo uso las mejores lanas, sedas y cuerdas. Claro que lo entiendo. Chao. Será acompañada por la ascensión de Giotto y el brazo y... Puedo reparar y modificar... Por favor, vuelve. Será acompañada por la ascensión de Giotto y el brazo izquierdo del Senado de Roma y de a todos sus ciudadanos romanos que sean cautelosos cuando cojan. ¿Pero qué diantres te pasa? Largo destino. Al último imbécil que actuó. Graves noticias llegan del este. El turco ha completado su avance sobre el reino de Montenegro.
¿Ha disfrutado de su paseo, duquesa? Pues no. He ido a galope sin parar por miedo a que me clavaran un cuchillo por la espalda. No comprendo, duquesa. ¿Quién está intentando matarla? Mi padre les controlaba. Me protegía. Ahora me persiguen. ¡Quieren mi cabeza! Pero, señora... Se supone que la campiña estaría tranquila. La muerte me sigue hasta aquí. Aumentad las patrullas y avisadme si hay algún intruso. Que nadie entre en palacio salvo la guardia privada de mi esposo. Ya habéis oído a la duquesa. Dad la alarma si veis a un intruso. Pobre Alfonso. Su esposa está loca. ¿Qué significa todo esto? Tengo que abrillantar los zapatos de la duquesa. No se permite entrar a nadie en palacio. ¿Es que pretendes que se los limpie ella? Lo que la duquesa haga o deje de hacer no es algo que nos concierne. Ay, menuda suerte la mía. A mí no me lo cuentes. Me quejaré al duque. Mientras lo hagas desde ahí, no te oirá nadie. Esto es el colmo. Quédate donde estás. ¡Déjame pasar! Tendrás que esperar a que la duquesa dé su consentimiento.
Traer guardias del propio Papa para que vigilen su palacio. Julius ha dejado a Alfonso parte de su guardia como pago por haber apoyado al Papa contra Rávena. Ya veremos cuánto dura esa alianza. Por fin has venido a matarme, asesino. Buongiorno, Lucrecia. O debería llamarte duquesa. Un título prestado que ostenta mi marido y que apenas consigue ocultar la verdad. No he venido a matarte. Quiero los cuadros que tenéis. ¿Estás redecorando tu villa? Sé que hay 5 de Leonardo da Vinci que robasteis y quiero recuperarlos. Ojalá fuera así de fácil. Mi casa de la infancia, mi familia, no me queda nada. ¿Crees que Ferrara me quiere? Soy una extraña, una náufraga, una huérfana. Tus pinturas no están, asesino. No te creo. Da miedo, ¿verdad? Llegar a perder tanto. Quizás podamos consolarnos mutuamente. Quizás. ¿Dónde están los cuadros? Unos vendidos a Francesco Colonna y otro a una persona especial para mí, Patricio. Pasa el tiempo cerca del Vaticano y yo me quedé uno. Entrégamelo. Guardias, dejad la Anunciación de Da Vinci en un carro, fuera de la muralla. Muy bien. Ahora cierra los ojos. Mi esposo vendrá pronto con su guardia. Es mejor que te apresures. Perdóname, duquesa. ¿Por qué? Ningún hombre curará tu pena. Solo puedes hacerlo tú. Saluda al duque de mi parte. ¡Guardias! ¡Guardias! De subir si caigo.
banqueros que, por favor, aparquen sus carros y carruajes responsablemente. Se ha instruido a la guardia para que... Buongiorno. Abrid paso a la guardia a caballo. ¡Andiamo!
¡Andiamo! ¡Hey, hey! Siempre.